Hola, hola y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá conmigo una vez más y el apoyo que me han dado ustedes. Así que bueno, acá les traigo este suéter cerrado o abierto, como ustedes lo quieran usar, y de las mangas también, manga larga y aparte de los puños abierto también con botones. Bueno, con esto espero ser comprendida en el proceso del video y cualquier cosa, ya saben, las que ya me conocen, que yo les contesto cada uno de los mensajes. Así que bueno, un abrazote y con esto comenzamos. Bueno, vamos a hacer este suéter tan colorido. Es un color de temporada y en realidad el rojo siempre se necesita en todo momento, creo yo. Pero viene en la temporada donde les gusta mucho el rojo. Bien, me ha gustado mucho este color y esta puntada del cuello. Ay, me ha gustado muchísimo, bueno, a mí. Entonces, en esto iniciamos por el cuello, en punto alto en relieve por el frente, punto alto en relieve por detrás. Continuamos con un primer aumento, después tenemos dos aumentos más acá y lo decidí continuar en punto cerrado, todo y volverle a repetir la misma puntada en la parte de abajo, pero en mayor cantidad. Bien. Vamos a llevar un orden, quiero que me pongan atención ahí, no quiero que se me cierre la mente por ahí, de que, ay, ¿de qué es esto? Bueno, no, porque son puntos básicos todos. Y después decidí hacerle esto en las mangas que me encantó, en mi opinión me gusta mucho. Es decisión de ustedes si se quieren saltar este paso y no hacerle botones, pero a mí me encantó así, muchísimo. Bueno, entonces en este suéter, para este suéter comenzamos así. Primero que todo necesitamos botones, por supuesto, ya lo están viendo, 14 botones, en mi caso 14 botones. Este suéter viene siendo una talla M, casi que una L se lo puede poner, viene siendo por ahí, pero esto se hace a la medida para las que me preguntan siempre, mis amores, esto se hace a la medida desde el cuello. Sí, vamos a hacer esto. Cuando me preguntan, ¿contorno de cuello? Sí, medimos el cuello completo. Sí, y de lo que mide el cuello dejamos un poquito más. ¿Cuánto más? Bueno, en mi caso he dejado 6 centímetros más de lo que mide. O sea, yo tengo 35 de cuello y he dejado 6 centímetros más. 6 centímetros más, pero con un orden de cantidad de cadenas, ¿sí? Entonces, voy a hacer 72 cadenas. Si no tienen centímetros, hacen esto. Cuando ya tienen las cadenas, pónganme atención acá, porque esto no le puedo dar las tallas así a todas, se inicia por el cuello, pero en orden. Se miden el cuellito así y lo sienten como así, bien. Entonces lo toman la cantidad del cuello que necesitan y dejan un poco más. ¿Cuánto más? Bien, aquí vamos. En mi caso he dejado, acá le voy a hacer las cadenitas, perdón, ya casi vamos a eso. En mi caso he dejado, iniciamos así, un eslaboncito, comenzamos y hacemos acá ya la primera cadena. Esta cadena, acá no la deje muy ajustada porque tenemos que usarlo después. Y hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos una primera cantidad. ¿Por qué? Porque va en 8, 8, 8, 8. Cuando me preguntan múltiplos, sí. Bueno, esto es. Acá tenemos una primera cantidad. Si ustedes lo quieren llevar tan en orden así, ponen la uñita o hacen todas y después las cuentan. Vuelven otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. Bien, para comenzar esta parte. En el hilo número 4, perdón si no les he dicho, para un ganchito 3.5 o 3 para un hilo volumen 4 está bien, siempre y cuando se deje agarrar está bien. Si ustedes lo quieren usar exactamente de 4 o 4.5 está bien, les queda con más caída, con más volumen. Bueno, en este he gastado, para que no se me vaya ese detalle, 600 gramos de hilo número 4 y el largo de él, del cuellito hasta acá, 61 centímetros, lo mismo que 24 pulgadas. Bien, Y después todo aquí lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Pero para que tengan una idea de lo largo. Y las mangas miden 50 centímetros. Bueno, en el caso de este hilo, me deja 16 más. ¿Por qué? Para dejar el orden de la puntada. 16 puntos más en este grosor. Si lo quiere de cuello cerrado, si lo quiere que le quede así o le quiere muy ajustado, bueno. Pero les recomiendo 16 puntos más. Ahora, aquí viene uno para una seguidora que siempre me dice que ella teje en hilo muy delgado. Un saludo, un abrazote también. Cuando quieren tejer en un hilo muy delgado, muy delgadito, de 1, 1,5, me dejan 24 cadenas. O sea, vamos así. 8, 16, 24 y así. No les estoy diciendo que me dejen uno más ni uno menos. Ese orden, por favor. Y en el caso de hilo muy delgadito, le deja 24 para que tengamos el orden de la puntada. Esto es muy importante. Ya después lo demás va en punto básico. Bien, entonces, teniendo las 72 cadenitas, ya cuando tenemos las 72 cadenitas, acá, y ya lo medimos, lo corroboramos, cuánto nos mide y todo eso, con el tejido así, no tan relajado ni tampoco tan, ¿verdad? Entonces tenemos acá 42. Bien, esto de medirlo yo se los doy así en medidas para algunos que no les gusta en cadenas, sino que en medidas, pero ustedes se miden el cuello y dejan más con el orden de la puntada, por favor, que no se les olvide eso. Bueno, después del orden de la puntada ponemos la uña y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas después de lo que ya tenemos en el orden. Acá donde pusimos la uña, las 3 lo regresamos 1, 2, 3 para atrás y usamos el punto en la que teníamos la marca y hacemos un punto alto, que es así. Vea qué fácil. Para hacer el punto en relieve se necesita una primera base de punto alto. Bienvenidas a la mejor terapia del mundo. Ve, esto nos vamos así toda la hilera. Acá les tengo adelantado un momentito, en pequeñito. Esto es muy básico, ya después venimos con algo un poquitito más complicado. Siempre me respeta este último punto, siempre el último puntito se respeta, al igual que las cadenas cuando subimos. Bien, terminamos acá en el último, siempre, no ponemos 2 tampoco porque se nos comienza a cambiar el tejido. Bien, ahora hacemos 1, 2, volteamos el tejido, hacemos la tercera y aquí sí comenzamos. Me deja este punto acá porque estoy encima de él. Entonces se viene a este siguiente, ven, laza el hilo, se viene a este siguiente y sacamos así. Ahí viene un nudillo de metiche. Y el siguiente por detrás. Bien, el siguiente por detrás. Y el otro por el frente. Puntos altos en relieve por detrás, puntos altos en relieve por el frente. Muy bien, acá he llegado, pareciera como el último. ¿Lo ven? Pareciera como el último, pero no es. Estoy usando el primer punto alto que hice antes. Se respeta la cadena, a eso me refiero. La cadena es un punto. Bien, se hace ahí el último. Que nos quede bien parejito el cuello, de un lado y del otro. Bien, bueno, entonces, para aclararles de nuevo, para las que no me entienden, 72 cadenitas. Sí, estos círculos son cadenitas, es importante que se aprendan los gráficos también. Y subimos con 3 cadenas, entonces más 3 acá, más 3 para subir, más 3 para subir. Ahora después nos fuimos en punto alto normal para hacer una base y después regresamos en la número 2 en punto en relieve. Ahora vamos de nuevo en punto en relieve. Entonces subimos 1, 2, volteamos el tejido, hago la tercera. Me gusta voltear el tejido en esa parte para que me vaya quedando más cuadradito todavía. Bien, ahora, ¿qué pensaría usted que toca? ¿Cuál pensaría usted que tocaría acá? ¿Este o este? Este. Bien, acá. Así. El que está por encima, por detrás, y el que está por el frente. De este modo, así, usando los que están ya en relieve. Ya esa hilera es más fácil todavía, porque ya los tenemos en el orden. Así. Les invito a suscribir si no lo ha hecho todavía, comentar, siempre están invitadas, compartir si así lo ven suficiente y no les da pena para hacerlo con tus amigas. ¿Ven? Así. Entonces, esto tiene que quedar en este orden. Todos por detrás, todos por el frente. Y así nos vamos, así continúo hasta la esquina. Y entonces, esto lo voy a repetir por 7 veces. Ustedes lo repiten a la altura del cuello que ustedes quieren. Bueno, acá le llegamos a la última. Entonces, como siempre, en la cadenita se hace un punto. En este caso le pertenece a ella el punto alto en relieve por el frente. Ahora hacemos 1, 2 cadenitas, volteamos el tejido y que esta. Después de este punto, siempre el que sigue, ya sea por detrás, ya sea por el frente. Y así. Por 7 veces. Por 7 veces en mi caso. 7 vueltas, acá les dejo el número, 7 vueltas, vean, eso es a mi gusto, pero ustedes lo pueden hacer, eso como les dije acá, creo que se los dije antes, ustedes pueden hacer más, 7 veces 7 centímetros, este tiene 11 vueltas, pero es un hilo menor, pero siempre es más alto que él. Mucho más alto, pero este me gusta así. Eso es a gusto de ustedes como lo quieran hacer en realidad. Y este es 2 por el frente. No sé si lo aprecian, un poco más grueso. 2 por el frente, 2 por detrás. 2 por el frente, 2 por detrás. Este suéter ha gustado muchísimo. Y una puntada muy, muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Demasiado fácil. Igual lo llevamos en un solo hilo. Bueno. Vamos a hacer, acá tengo 7 vueltas, 7 vueltas. Ahora vamos a montar esta puntada en esta. Esta la saqué de Pinterest y vamos a comenzar con esta hilera, la hilera número 8, ¿sí? Para llevar un orden. Entonces, pero esta la saqué en punto, está en punto alto y yo la voy a convertir en punto doble alto. Bien. Entonces, porque la quiero más larga. Ahora, vamos a comenzar con la hilera número 8 en aumentos. Aumentos de 1 por medio. Acá les marqué, pero como si fuesen cadenitas. Ya les explico. Bueno, vamos a subir 4 cadenas, que es lo que hace un punto doble alto. Acá tenemos 3 y 4. Bien. Hacemos un punto en el normal que sigue, perdón. Un punto doble alto acá en el normal que sigue, no acá. Acá en el normal que continúa. ¿Sí? Acá tenemos 2. Y en este, acá, vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos doble alto para aumentos. Bien. Vea qué fácil. Esta primera hilera, así. Ahora, en el segundo, en el que sigue, acá, 1 normal. 1, no doble. 1 solito. En el próximo, 2. 1, 2. Bien. Ahora, al siguiente, 1. No hay mucha cosa complicada acá que esto. De 1 por medio hacemos un aumento. Bien. Vean qué bien, ya tenemos una base que comienza haciendo esto. Bien, en caso que ustedes hayan saltado un punto o hecho tres o dos dobles aumentos, es mejor asegurarse contándolos. Se van, se regresan y los cuentan, porque necesitamos un orden de múltiplos de 8 y 8 y 8 y 8. 8 más 8 más 8, ¿verdad? Múltiplos de 8, para los que no se entienden mucho eso, vamos de 8 en 8 en 8, o sea, cuentan de 8 en 8. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo el último aumento, tengo este solito acá y por respeto a la cadena tenemos que hacer uno más. Bien, ya los he contado y acá está bien. Recuerda cómo iniciamos. Iniciamos con las cadenitas, ¿sí? Y normal, no debajo de la cadena, sino que en el siguiente normal, un punto normal, después comenzamos con los aumentos de uno por medio. Bien, bueno, entonces ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y volteamos el tejido y hacemos la 4. Ahora movemos, nos movemos hacemos las 4 que hacen un punto doble alto, disculpen ahí, y hacemos 2 más. 1, 2 más, que vamos a comenzar con una primera separación. Bien, 2 más. Entonces lazamos el hilo, ahora sí, después de las 2 más, lazamos el hilo y nos movemos 3. Nunca contamos este de acá, nunca se cuenta este, se cuenta este. 1, 2, 3. En el que dice 4. Vamos a dejar 3 libres. En el que dice 4 vamos a hacer acá 3 puntos seguidos, ¿verdad? Comenzando en el que dice 4, avanzando dos y estos 3. Quiero que me quede esa esquina aquí. Bien, 2 de separación y el punto alto. Cuando venimos acá, volvemos acá. Bien, que nos quede esta separación. Ahora repetimos. 1, 2 cadenas. Bien. Y volvemos a movernos 3. Dejando 3 libres. 1, 2, 3 libres. Y en el que dice 4. ¿Eh? Acá hacemos lo mismo. De este modo es que nos vamos en toda esta hilera. 3 puntos. Volvemos a repetir. 1, 2. Lazamos doble vez. En este caso, si ustedes lo quieren llevar de punto alto o triple alto, ya ustedes saben cuánto, ¿verdad? Triple, se lazan 3 veces. Normal, punto alto normal, una vez. Y en mi caso, 2 veces. Bien. Volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Libres. En el que dice 4, hacemos lo mismo. Esto así. Bien. Bueno, acá lo he terminado. No he terminado, pero bueno. Estamos en la última esquina. 2 cadenas. Lazamos doble vez y contamos 1, 2, 3. Y acá la cadena contaría como un número 4. Bien. De la manera que comenzamos, terminamos, para que nos queden igual las dos partes. Bien, para las que no les gusta contar los puntos. Entonces se acomodan en la parte de atrás, ahí, ustedes se acomodan en la parte de atrás, que si le dejan 3, que si le dejan 4, pero que me dejen igual estos dos lados, ¿sí? Estos dos lados, porque yo sé que hay algunas que no les gusta contar los puntos, porque lleva un orden la puntada. Pero para las que no les gusta contar y llevan así como un tejido relajado, como le llaman. Entonces, bien, bueno. Vamos a hacer acá 2 cadenas. Damos la vuelta al tejido y hacemos 2 más. 1, 2 más. Y venimos acá. Un punto bajo en esta cajota grande. Ahora hacemos 1, 2 cadenas. Lazamos el hilo doble vez y vamos a venir a esta grandota. Bien, así que si quieren llevar así un tejido como mucho más relajado, no cuentan los puntos, perdón. Entonces acá hacemos una conchita de 3, perdón, de 6. Ya me estoy por hacer bromas, ¿ves? 2 cadenas acá. Y volvemos a repetir 3. En total 6. A mí me gusta hacer muchas bromas, pero por estar explicando no me da tiempo. Bueno, 6 separada por 2 cadenas. Una conchita de 6 separado por 2 cadenas. Ahora hacemos dos cadenitas no ajustado. Si el tejido usted lo quiere llevar muy ajustado, ya es su gusto suyo, pero es bonito llevar el tejido un poco relajado también, no tan como para no contar los puntos, pero tampoco tan ajustado. Bueno, hacemos un punto bajo acá, en la próxima caja, y volvemos 1, 2 y volvemos a repetir la conchita de 6 en el próximo, de 6. Bien, así, 2 cadenas, vamos a la próxima caja, punto bajo, 2 cadenas, punto bajísimo, como dicen en Brasil, así, y volvemos a repetir lo mismo. De este modo nos vamos, continuamos. Bueno, el orden, para los que les gusta llevar el orden, estamos de acá hacia acá. Ya después de acá no necesitan, ya sí necesitan ciertos detalles, pero no un orden de conteo. Bien, para que no se me preocupen ahí las que no les gusta. Bueno, 2 cadenas, bajamos acá normal, ¿sí? Bajamos normal y vamos a respetar las 2 cadenas que dejamos acá de separación, pero siempre acá vamos a hacer 1, 2, 3. ¿Por qué 3? Aunque sea un punto alto, porque estamos haciendo una esquina. Entonces vamos a respetar acá 1, 2 cadenas y en esta vamos a respetar la cadena que está dentro de esta, es que, bueno, 1, 2 acá. Vamos a hacer este punto. Punto doble alto, ¿sí? Porque quiero que me quede esquina, perdón, que me quede parejo acá. Bien, entonces no me vean las 3 cadenas como si fuera error, sino que así está. En el caso de punto alto, 2 cadenas ahí. Bueno, ahora volteamos el tejido, perdón, hacemos 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos una más. Y acá, en este punto acá, vamos a hacer una V. En este punto acá vamos a hacer una V. Una V. Tenemos acá un punto doble alto, una cadena y un punto doble alto en la misma parte. Bien, así. Esta. Ahora hacemos 2 cadenas, después de la V, 2 cadenas, lazamos el hilo doble vez y vamos a entrar acá. Sí, y acá vamos a hacer 7 puntos altos, doble alto, perdón, 7 puntos doble alto acá, 7. Entonces tenemos 1, 6, 7, 7 puntos doble alto. Estos no van llevando, no llevan separación, van así. Bien, ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a hacer acá la V. Vamos a hacer acá una V, un punto doble alto, una cadena y un punto doble alto en la misma parte. Bien, esto, así. Ahora 2 cadenas y volvemos a repetir acá, encima de las conchitas, 7 puntos altos, sin separación por cadenas, 7 puntos. 7, volvemos 2 cadenas y vamos y repetimos acá en medio de una y la otra la V, una cadena y así. ¿Ven? De este modo, encima de las conchitas 7 puntos y en medio de cada una de ellas una V, así para que la vean bien. Bueno, ya he terminado esta hilera, que es la número 11. Vamos a la 12 y la 13 es la última, en este caso para el cuello, ¿verdad? Bueno, entonces acá hacemos, después de las V's, 2 cadenas siempre, hacemos doble lazada y no vamos acá al fondo, sino a las cadenitas que subimos acá, dejándolas independientes, al igual como terminamos. Siempre dejamos lo mismo, nos acomodamos de cómo iniciamos a cómo terminamos. Bien, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, que es lo que sube un punto doble alto, más una cadena, o sea 5 en total. ¿Sí? Volteamos el tejido y en medio de la V vamos a hacer un punto. Bien, ahora sin hacer cadenas, acá no vamos a hacer cadenas, sin hacer cadenas vamos al primer punto acá, el primer punto de las conchitas de 7, ¿verdad? Que hicimos acá 3, 6, 7. Le hacemos un punto doble alto, una cadena y un punto doble alto. Esto es así, una cadena y un punto doble alto. Una cadena y un punto doble alto por todos los 7. Una cadena, un punto doble alto, una cadena y un punto doble alto. De este modo, ¿ven? Subimos acá las 5 porque dejamos una cadena de separación para la próxima vuelta. Hacemos un punto doble alto y comenzamos acá, sin hacer cadenas, de acá a la conchita. Bien. Y ahora hacemos una cadena y un punto doble alto para terminar acá. Y de acá volvemos sin cadenas. Sin cadenas vamos a ir a la V. Bien. Ahora sin cadenas volvemos a repetir acá lo mismo, acá, de este lado, lo mismo vamos a repetir del otro lado, pero saltamos sin cadenas, hacemos un punto y volvemos a saltar del otro lado sin cadenas. Bien, y así nos vamos, así continuamos, dejando acá 7, ¿verdad? 3, 6, 7, pero todos separados por una cadena. Bueno, ya la he terminado y, perdón, ya he llegado del otro lado, entonces acá terminamos con una cadena después del punto que está en V acá solito, una cadena, y terminamos no encima de la V, sino un poquito adelante con un punto doble alto. Bien, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, que es lo que sube un punto doble alto, más una que vamos a dejar ahí haciendo la esquinita, y nos vamos en esta, en medio de estos dos vamos a hacer acá, perdón, 3 puntos doble alto, pero así. Bien, este normal, y en el centro vamos a hacer uno pero con piquito, ¿verdad? Y acá tenemos 2, hacemos 1, 2, 3 cadenitas y hacemos un piquito acá. Bien, perdón, hacemos un piquito, pasamos un punto deslizado y volvemos a hacer otro. En medio de cada uno de estos vamos a repetir lo mismo. En la hilera número 3, en cada uno de estos vamos a repetir lo mismo, pero entre uno de 3 y el otro vamos a hacer una cadena. Bien, lazamos el hilo doble vez y entramos acá y volvemos a repetir lo mismo. Un doble alto, un doble alto, pero en el centro, en el del centro hacemos un piquito. Bien, venimos, si quieren lo pasan por acá también, así, lo pasan por acá, me gusta este modo, o como les indiqué antes acá, bien, así, o se vienen en esta parte acá también y hacen un punto deslizado. Vuelven a repetir lo mismo. Ahora una cadena y nos vamos al próximo. Y acá terminamos el último. ¿Ven? 3 en cada uno, separado por una cadena cada 3, y en el medio de los 3 un piquito. Bien, este es. Ahora, para el siguiente lugar, vamos a hacer nada más esto. Cargamos y nos vamos acá. No hacemos nada entre ellas. ¿Verdad? Este es el punto que habíamos dejado acá. Ahora, entre una y la otra, solo saltamos del otro lado y volvemos a repetir lo mismo. Bien, 2 puntos, pero el del medio tiene piquito. Y así continuamos. Bien, comenzamos por esta pequeñita, después la que va sin división y después una cadena por medio, pero siempre haciendo 7 y después esta otra grande, así. Bueno, acá les tengo el cuellito y así les debe de ir quedando. Bien, acá ya he terminado con la puntada que he sacado de Pinterest. Bien, 13 vueltas desde acá hasta acá, 13 vueltas. Bueno, ahora esto es según la medida del cuello que ustedes tengan, ¿verdad? De ahí comenzamos la puntada, de ahí comienza a desarrollarse, pueda que tengan más de estas o menos. Yo es la medida de mi cuello. Bien, entonces de la parte del bordecito del cuello acá 10 centímetros tenemos. Por supuesto necesitamos muchas más vueltas para llegar al bajo de sisa. Sí, entonces ya acá tenemos que hacerlo diferente, ya voy a hacerlo como a mi estilo. Bien, entonces acá terminamos con una cadenita después y terminamos acá, perdón, con un punto doble alto en este caso. Acá, y ahora subimos 1, 2, volteamos el tejido y hacemos la tercera. Y en la cadenita que dejamos acá vamos a hacer un punto. Ahora, ¿cómo calculamos? Cuando me preguntan, es que yo hice un cuello muy bonito y quiero como continuarlo como blusa o como poncho o como suéter, como sea. Entonces, bueno, acá ya teníamos los aumentos necesarios. Teníamos el primer aumento bastante importante, el segundo aumento que hicimos punto alto y cadena mayor que este, y el tercero de acá que tenemos un punto de más en comparación a esta parte acá. ¿Me explico? Entonces, ¿ahora qué? Contamos esos puntos para respetar el piquito. 1, 2, 3. Entonces eso hacemos en cadenas. Un mínimo. Ya si lo quieren hacer un poco mayor, hacen 4, pero yo voy a hacer 3. 1, 2, 3 cadenas. Lazamos el hilo. En este caso yo lo voy a hacer en punto alto. Y acá en el medio donde hicimos la cadenita hacemos un punto alto y después 1, 2, 3, lazamos el hilo y nos vamos del otro lado. Bien, acá así, esto es 1, 2, 3, nos vamos acá, 1, 2, 3 y nos vamos acá, 1, 2, 3 y nos vamos acá donde está la cadenita. Ya casi llegamos donde hay un cambiecito por la altura. Bien, acá en el medio de entre abanico y abanico hay una cierta curvatura, ¿la ven? Bueno, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y un punto doble alto. Ya este lo conocen, ¿verdad? Para que nos vaya quedando un poco parejo. Quería llegar acá por eso. 1, 2, 3 y nos vamos ya normal. Entonces entre abanico y abanico vamos a hacer un doble. Si lo llevan en doble punto, acá tendría que ser un triple, o sea, le aumentan un nivel más. ¿Me explico? Entonces así nos vamos, así continuamos toda la vueltita. Bien, acá este otro suéter, por ejemplo, que ha gustado mucho. Este es mucho más fácil porque la puntada la comenzamos de acá y toda se repite. Este no tiene aumentos acá, cerca del cuello. Comenzamos el primer aumento acá, segundo, tercero y el cuarto. Pero en menos cantidad de aumentos que este. Este acá el primero, como lo saqué de Pinterest, ¿verdad? Eso fue algo que yo saqué también de una puntada, pero después lo fui calculando y me quedó así. Y ha gustado bastante. Bueno, acá ya terminé la vuelta, estoy por terminar la vuelta y la vamos a terminar de del mismo modo. 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo y no hacemos acá encima, sino en la cadena que sigue para que nos quede afuera, no encima del punto. Y acá uno más. Del mismo modo como terminamos. Bien, ahora hacemos 1, 2 cadenas, volteamos el tejido y hacemos otro punto acá encima. Que nos queden 2 de acá, al igual que como iniciamos. Y ahora rellenando estas cadenitas acá tendríamos que hacer 3 puntos. Si ustedes lo quieren hacer de afuera está bien, pero prefiero hacerlo así, prefiero hacerlo encima. Entonces acá dejamos 3 puntos dentro, al igual que las cadenas. Ahora encima de este punto hacemos un punto alto. Entonces así nos vamos punto a punto rellenando todo. Eso sí, si ustedes lo quieren hacer por fuera está bien, pero yo prefiero así. Bueno, ya le he terminado esta hilera y ya lo tengo cubriendo la parte como de hombro a hombro. Y para mí está bien, no le voy a hacer más aumentos. Voy a continuarle más vueltas hasta llegar a la sisa o el bajo de sisa. Bien, entonces vamos a hacer acá el último punto para que nos queden 2 puntos acá, siempre acá. Y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas y no usamos este punto, ¿verdad? Este punto no se usa, a menos que se vaya a hacer un aumento, entonces sí. Bueno, de este modo vamos a hacer varias vueltas hasta llegar a la sisa. Bien, bueno, aquí he llegado y ya estoy en la vuelta número 20 y estoy así. Bien, ¿por qué estoy así? Bueno, ya llegamos a la sisa. Recuerda que yo les indiqué el bajo de sisa. Vamos a recordarlo acá. El bajo de sisa. Desde la parte del huesito, vea qué modelo más guapo tengo y todo. Desde la parte del huesito del brazo, acá donde tenemos los huesitos, el huesito del brazo acá donde comienza la costura de la mayoría de cosas, a la entrada del brazo. ¿Ve? En el caso acá del modelo, tendría 4 para llegarle acá. En mi caso 18 viene siendo una talla MS, viene quedando para las dos bien. Bien, 18 centímetros calculando esta parte. Bien, esta parte acá 18 centímetros para mí. Bien, entonces ya vamos por la vuelta número 20 para recordarles acá un poco. Después de acá Esta es la puntada como estaba en Pinterest, ¿verdad? Yo estoy convirtiéndola en una prenda, en una suéter o blusa. Entonces después subimos 3 cadenas y nos fuimos saltando los piquitos, ¿verdad? Saltando los piquitos con 3 cadenas y punto alto. Menos, excepto acá, que va el doble alto cuando se unen los abanicos. Y así me fui haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y en la que dice 6 en punto cerrado. Esto en mi caso por el grosor de hilo que tengo, por haber hecho punto doble alto acá. Ahora, si ustedes lo están haciendo en hilo más delgado, tienen que continuar las vueltas hasta llegar a la sisa, o tal vez ya les llegaron antes. Bien, bueno, como todo, en todo se necesita la matemática, aunque sea un poquito. Entonces ya tenemos cumplido la sisa. Bien, acá es donde necesitamos también el contorno de pecho que les indiqué, cintura todavía no, pero sí la sisa, que ya la hemos cumplido, y el contorno de pecho. Muy bien, vamos a ver si me explico. Bueno, ustedes me van a medir todo el tejido, usted va a medir todo el tejido, todo. Lo lleva de este modo, va midiendo, no así, ¿verdad? Porque se puede robar acá cantidad. Entonces más o menos llega a los 10 y da la vueltita, llega ahí y da la vueltita, llega ahí y da la vueltita, y así lo lleva todo el círculo, para que no se les robe ahí cantidades. Todo el círculo, el total del círculo es 126 centímetros. Bien, esto lo tenemos que dividir entre 3. Muy bien, acá se los tengo un poco más oscuro. 126 centímetros es la totalidad del tejido que tengo, ¿eh? Esto lo dividimos en 3. Recuerden bien y póngame atención acá, por favor, recuerde. Y póngame atención. Póngame usted aquí lo que tiene en tejido. Ahora me lo divide en 3. Le dice este resultado, perdón, a mí me dice este resultado, a usted le dará el resultado que le va a dar. Bien, en mi caso me está dando 42, por lo que yo tengo, por mí. Entonces ponemos un 42 centímetros, no puntos, 42 centímetros en la espalda, 42 centímetros en la espalda. Bien, y 42 centímetros para el frente, pero como el frente lo tenemos abierto, por supuesto, entonces el 42 tendríamos que dejar 21 para acá y 21 para acá. Bien, acá se los voy a poner así porque a veces se los pongo en pantalla. 21 centímetros para acá, 21 centímetros, para los que ven pulgadas, 8.2 pulgadas de acá a acá. Bien, cuando lo tenemos marcado el frente, un consejo para las que les gusta contar puntos, cuando tenemos marcado acá, porque pueda que aquí un tip, o como le llamen, un consejo, acá tenemos 21, sí, pero pueda que usted acá estuviese muy estresada o muy relajada y acá no. Bien, entonces acá sí, acá vamos a hacer esto, acá ya tenemos 21, usted elige cuál sea de los dos lados que quiera contar, eso sí, tiene los 21 puntos, perdón, los 21 centímetros, en mi caso son 31 puntos, 31 puntos acá, escuche, 21 centímetros, 31 puntos, 21 centímetros, 31 puntos. Como ya sabemos que acá tenemos 31 puntos, entonces vamos del otro lado y contamos 1, 2, 3, 4, 31. Bien, para que nos quede exactamente igual los lados. Porque como les indiqué, pueda que acá estén tensas o muy relajadas y el centímetro de acá va a salir distinto que la parte de acá. En mi caso lo llevé a una tensión similar o igual, entonces tenemos la misma cantidad. Pero puede que se varíe esa partecita ahí y son las preguntas más frecuentes que me hacen. Bueno, ok. Bien, ya gastamos 2, ¿verdad? Ya gastamos 2 resultados. Vea que lo dividimos en 3. Quiero que me ponga atención en esta parte. Lo dividimos en 3, sí. Ya gastamos en la espalda y ya gastamos en el frente. Nos falta uno. Muy bien. Ese 1 que nos falta lo ponemos acá, en otro color ahí para que les quede claro. Este ahí que nos falta, un resultado acá 42, lo dividimos en 2. Nos dice que es 21. ¿Sí? Similar al frente, no similar, igual al frente. ¿Por qué? Porque se ha dividido en 2. Pero si fuese cerrado, que lo llevan cerrado, acá 21. ¿Sí? 21 para un brazo, 21 para el otro brazo. Y como ya sabemos cuántos puntos es 21 por el frente, entonces llevamos la misma cantidad y volvemos a contar los mismos puntos y ponemos la otra marquita. Esto es para el brazo. Bien, bueno, ya terminamos con esa parte. Creo que estamos regular, ¿verdad? Yo creo. Bueno, cualquier cosa ahí me preguntan. Ahora, ¿cuántas cadenas tenemos que hacer? Muy bien. Aquí hay preguntas muy frecuentes que me hacen. ¿Cuántas cadenas debo de hacer? Muy bien. Tenemos 42 de tejido de la espalda. Ya las mangas no existen en este momento. Ya no. Ok. Olvidemos las mangas. Tenemos 42 de tejido y 42 de tejido. Serían 84. Bien. 84 centímetros de tejido. 84 centímetros de tejido tenemos porque por los dos lados, ¿verdad? De acá. Este me está un poco más abajo porque ya llevo acá. Y de acá. 84 centímetros. Bien. ¿Y cuánto tiene usted de pecho? ¿Cuántos tiene usted de pecho? Bueno, midas el pecho si no lo ha medido todavía. Y me pone el número del pecho. Bien. Pone acá el pecho. En mi caso es 100. 100 centímetros. Ponen en rojo. 100 centímetros de pecho, acá, pecho, ¿y cuánto tenemos de tejido? 84, entonces, 84, bien, entonces a 100 le quitamos 84, 16, bien, esto es 16, ahora este 16 lo dividimos en 2. Ese 16 lo dividimos en 2. Ahora, una cosa muy importante. Esa medida que le estoy dando es para que la manguita le quede como si fuese una blusa, digamos, le quede exacta. Como es un suéter y lo vamos a poner encima de otra prenda, le vamos a dejar un poquito más. No le vamos a dejar, bueno, acá 16 dividido entre 2 igual 8. ¿Verdad? 8. Pero yo veo que 8 es poquito. Me quedaría como blusa, me quedaría así como ajustadito, bien ajustadito. Como siempre les he hecho las matemáticas, esta es el número. Me ponen arriba la cantidad del pecho que tiene y abajo la cantidad del tejido. Y ese es el resultado, 8. Pero yo voy a dejar 10 centímetros. Bien, 10 centímetros. Voy a dejar un poquito más porque lo quiero con holgadez. Si usted lo quiere bien ajustado, bueno, entonces vamos a dejar acá 10. Recuerden, si lo llevasen en punto doble alto, cuentan este punto también. Bueno, estando acá es cuando ustedes tienen que saber cuántas cadenitas, cuántos centímetros necesitan, ¿sí? Los centímetros que usted necesite, cual sea los centímetros que usted necesite, lo hace en cadenas. Eso sí, recuerda las cadenas que hizo acá para que le haga la misma cantidad de cadenas del otro lado. Ya acá no es con centímetro, es con cadenas. Bien, entonces ya cargamos el ganchito de una vez. Cargamos el ganchito de una vez y venimos a la próxima marca. Nos movemos a la próxima marca, exactamente en este punto, porque están contados. Bien, y acá hacemos un punto alto, porque así lo llevamos. Y ahora continuamos en punto alto toda la espalda, porque le voy a hacer punto cerrado en la parte que si se quiere usar como blusa también. ¿Bien? Quieren usar como suéter, como blusa también. Bueno, entonces vamos a continuar en punto cerrado hasta la próxima marca, o sea, toda la espalda. Volvemos a repetir la misma cantidad de cadenas que acá. Te lo vuelvo a repetir porque esas son preguntas muy frecuentes. Bien, otro detalle Recuerda que acá les di el contorno de brazo 34 centímetros, se aseguran de eso también. Bien, entonces cuando van a medir el contorno de brazo, igual, miren el contorno de brazo, es así. Cuando me dicen a mí, ¿cómo se mide el contorno de brazo? Bien, si bajamos el brazo, se cambia la medida. Al igual cuando queremos medir la manga. Vamos a medir cuánta manga largo quiere usted. Bueno, tiene que medirlo así. Así. Tiene que medirlo de este modo. ¿Por qué? Porque ya le voy a indicar. Vea, por ejemplo, acá el chico tiene 11. Acá como el puñito. Un poquito acá. Ajá, 11. Extendemos la mano y vea lo que pasa. ¿Ven? Se roba. Entonces, si lo medimos así, después lo hacen así y les queda muy extraño. Entonces, tienen que medir con el codo doblado. Ya estoy acá. Y volvemos. Ya tenemos la misma cantidad de cadenas, la cantidad que usted haya decidido hacer, de verdad. Usted lo hace, viene acá, exactamente en el punto acá. Hace esto. Hace uno o dos o así. Lo asegura y va y se lo mide. Y te dice, oh, me queda muy pequeña o me queda demasiado holgada, entonces le reduce la cantidad de cadenas. Ahora, si lo quiere, como le dije, así a la silueta bien pegado, hace la matemática que le indiqué. Bien, vamos a continuarlo hasta acá. Entonces, y después regreso para rellenar las cadenitas y hacer más vueltas y venimos con las disminuciones. Si son necesarias, si ustedes la quieren. Si no, se saltan ese paso. Bueno, terminé, subí las dos cadenas, di la vuelta, hice la tercera y me fui hasta, continué, hasta la cadena y acá vamos a rellenar las cadenas. Es que no hay nada muy complicado acá que hacer, que rellenar las cadenitas una a una, respetando cada una de las cadenitas, que no nos queden ahí libres, porque se van a ver espacios y no queremos eso, no queremos eso. Entonces, una a una todas las cadenitas, pero yo voy a comenzar de una vez con la disminución en el centro. Entonces doblamos el tejido o la cantidad de cadenas que ustedes tengan. Si le quieren hacer la disminución, vamos a comenzar desde acá. Una disminución en cada línea, en cada vuelta, de cada lado, por todas las vueltas hasta la cintura. Como les indico, si no quieren esa parte de la siluetita, se saltan este paso. Entonces, dividen la cadena por la mitad, la marcan, ponen una marquita y acá vamos a hacer la primera disminución. Ya vamos a llegar ahí y les indico para las disminuciones que yo quiero. Entonces entramos normal, lo rellenamos, ¿sí? Pero sin terminar el punto alto, sin terminarlo. ¿Lo ven? Vamos al próximo y hacemos lo mismo, que no quede ningún espacio, no espacios en ninguna parte. Bueno, ya acá tenemos 3 eslaboncitos, entonces sacamos juntos. Bien. Y continuamos normal. Vamos a repetir la misma operación en el siguiente. Lo mismo. Vamos a hacer lo mismo en la siguiente cadena. ¿Cuántas cadenas tienen ahí? Ustedes las dividen por la mitad, marcan, para que no se olvide. Para que no se olvide, porque vamos a hacer, vamos a mover, por ejemplo, esta marquita. Ya la tenemos acá. Vamos a mover acá, para recordar y no se olvide. En la próxima vuelta sabemos que acá va una disminución. Eso sí, para que no se quede acumulado con el mismo punto, les pongo la marca para recordar. Pero que no se quede acumulado en el mismo punto, la próxima vez la hacen por acá. Y la segunda vuelta por acá. Y así. Pero siempre que vaya en los laterales. Que las disminuciones laterales, las disminuciones. Cada vuelta una disminución. ¿Por qué les repito más y más esto? Porque me preguntan mucho esto y como que se les confunde. Una disminución en cada vuelta hasta la silueta, hasta acá la cintura. Bueno, no quiero que se sientan como que se quedaron perdiditas, ¿verdad? No quiero que se sientan confundidas. Bueno, venimos aquí, rellenamos las cadenitas, recuerden, teníamos la marquita acá, yo les indiqué en cada vuelta una disminución. Ir moviendo la marquita, ir moviendo la marquita, ir moviendo la marquita. Aquí estoy en la 16, todavía me falta, solo que quiero venir acá para que no se me sientan perdidas por ahí, para hacerlo encima, porque lo hice antes en cadena, vamos a hacerlo encima de puntos altos. Bueno, acá tengo la marca de la disminución que hice en la 15. Bien, esta la vamos a pasar normal, vamos a ir por encima de ella normal, no le vamos a hacer nada acá para que no queden acumuladas. Bien, entonces moviéndonos un poquito hacia atrás, un poquitín, no exactamente encima, cada vez que damos la vuelta la hacemos de en diferentes partes, no exactamente encima una de la otra. Ahora, ya moviéndonos un poco, hacemos una disminución igual, como lo hice en la cadena acá, pero en los puntos altos. Entonces, hacemos lo mismo, rellenando cada puntito y sacamos juntos. Bien, y después continuamos normal, para que les quede claro esa parte, porque siempre me preguntan eso ahí. Y lo demás continuamos totalmente normal, solamente una disminución, o sea, dos puntos cerrados juntos, una de cada lado. Bueno, ya he terminado la altura que yo quiero. Vamos a medirlo de acá a acá, 22 centímetros. Bien, si lo medimos todo de la parte, desde la parte que comenzamos el punto cerrado hasta abajo, serían 29. Bien, bueno. Acá voy en la hilera número 41, disculpen, en la hilera número 41, comenzando, estoy contando desde el cuello, la hilera número 41, para que les quede los dos datos, la medida en centímetros y la cantidad de hileras. Bueno, entonces tenemos que el pecho, acá corroboramos, ahí lo pueden corroborar más bien cuando tienen las cadenitas, para que corroboren el pecho, bien. Acá entonces de pecho tenemos 100, 50 y 50. Bien, esto está bien. Y de la cintura 39 y 39, 39 y 39 o 15.3 en pulgadas, y serían 78. Yo tengo 7,7, un centímetro más, está bien. Más bien ya le voy a hacer aumentos para comenzar la curvita. Bien, vamos a hacer los aumentos y vamos a usar la misma puntada, la misma. Vamos a repetir esto de nuevo, ya lo sabían, ¿verdad? Múltiplos de 8. Bueno, subimos 3, doy la vuelta al tejido y hago la número 4. Esto es gusto mío porque me gusta que quede la esquina. Y acá, recuerden, vamos a iniciar de nuevo, pero se lo repito un poquito. Entonces subimos las 4 cadenas acá, en el caso que yo lo llevo punto doble, acá serían 3, si lo lleva un punto normal. Y no hacemos punto acá en el primero, sino en el que sigue, un punto doble alto. Bien, ahora en el siguiente punto acá haríamos dos puntos, porque vamos a hacer un aumento, dos puntos. En el siguiente uno, ¿verdad? 2, 1 y el otro 2. A repetir lo mismo del cuello, la misma puntada, recuerden eso, el orden de la puntada. Y cuando comenzamos así, bien, comenzamos ya acá, comenzamos con un punto, después de acá a acá nos movemos con 2 cadenas, pero acá nos saltamos 3 puntos, recuerdan, 1, 2, 3, hacemos un punto en el que dice 4, ya en la segunda hilera. Después viene bueno, hacemos 3 puntos seguidos y volvemos a repetir lo mismo, esta hilera, y después viene esta conchita. Ahí lo vuelven a revisar, ven el gráfico y todo, porque no los puedo volver a repetir, como les digo, sería el video muy largo. Después viene este, que va una cadena por medio, encima de este, siempre dejando esto parejito. Después viene este de piquitos y son las vueltas que yo les indiqué, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas que ya la pueden repetir, porque ya la vimos cómo lo hicimos acá. Bueno, pero un detalle acá. Recuerda que yo les indiqué en la parte de los aumentos hacer uno en aumento, el otro no, uno en aumento, el otro no. Bueno, pues al final, siguiendo esta, ¿verdad? Porque estamos convirtiendo lo que yo saqué del cuello en la parte de abajo, que es mucho más grande. Hice 12 puntos sin aumentos. 12 puntos, escuchen, en mi caso, en mi talla, 12 puntos desde acá hasta acá. 3, 6, 9, 12, sin aumentos. ¿Por qué? Porque tenía que dejar la cantidad de puntos que necesito para la puntada. Entonces tenía que dejarlo sin aumento para poderlo hacer. En total, los puntos que tengo acá, de acá hasta el otro extremo, 173. 173. Bien. ¿Por qué? Porque comenzar con las 6 cadenas, es que comenzamos del otro lado. Las 6 cadenas, ¿verdad? 4 que subimos porque es un punto doble alto, más 2, 6 cadenas y después esta puntada. Bien, entonces quería que me quedara esta concha, la primera conchita, en este. La primera concha encima, o sea, comenzamos con un punto bajo, una concha, un punto bajo, una concha. Y así lo llevamos contando para que nos quede igual. Entonces, una concha, un punto bajo, una concha, un punto bajo, y así, y así, y así, hasta llegar del otro lado y terminar igual. Y terminar igual. Una concha, un punto bajo. Bien, no la concha acá, de final, para que nos quede igual de los dos lados. Exactamente igual de los dos lados. Iniciando con la concha en la segunda caja. En la segunda caja, que nos queden iguales. Por esa razón hice, le hice 12 puntos sin disminución para que quedara esa cantidad ahí. Ustedes calculan eso y cuentan así para que no hagan ese error, ¿verdad? Porque yo lo hice y tuve que volverlo a soltar. Entonces, para que no hagan ese error, cuentan así. Punto bajo, concha y así hasta llegar al otro extremo y terminar con concha y punto bajo. ¿Me he quedado más o menos clara por ahí? Bueno, vamos a ver sí. Entonces vamos a hacer acá, ya terminamos esta partecita acá. Acá siempre lo tengo asegurado. Terminamos esta parte acá y vamos entonces terminamos acá en la última, el último punto acá. Terminamos la concha, el abanico, como le quieren decir, esta parte acá. Terminamos una cadenita, un punto doble alto y ahora vamos a hacer esto, porque ya vamos a hacer el borde. Bien, entonces hacemos una cadenita y nos vamos dentro del punto. Y hacemos 1, 2, en el punto doble alto vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahora, acá, 1, en el próximo 3, acá 1, en el próximo 3 y así. Vamos a rellenar todo. En los puntos altos vamos a hacer 2. Acá en el punto doble alto estamos rellenando con 3, en el punto alto vamos a rellenar con 2 y 1 en cada peguita. Bueno, todo el bordecito. Todo el borde. Llegamos acá y terminamos con el último puntito acá bajo. Pero ahora quiero hacer punto medio alto. Entonces vamos a hacer 3 hileras de punto medio alto. Quiero que me quede un borde bien bonito. Acá, perdón, una cadena. Siempre me gusta hacer esto para hacer una esquina mejor Entonces hacemos esto, una cadena, volteamos el tejido y hacemos la segunda. Siempre me gusta hacer esto. Ese es con el hilo con el que iniciamos, después lo vamos a ocultar para acá. Bien, bueno, entonces nunca usamos este primero, vamos al que corresponde, perdón, ahí, y acá el primero a veces cuesta un poco salir. Esta puntada es rápida, punto medio alto, así como si fuese un punto alto, pero pasamos directo. Disculpen ahí que lo hice un poco rápido, como si fuese un punto alto pero pasamos directo, como si fuese un punto alto pero pasamos directo. De estas les voy a hacer dos. Ya hicimos una de punto bajo, vamos a hacer esta de punto medio alto y otra más de punto medio alto, a volver a llegar al cuello. Ustedes van a elegir el tamaño del botón que ustedes quieren. Eso sí, como recomendación, si el botón es muy grande, entonces le dejamos bastante más amplio esta parte, como les indiqué antes, que no se vea el botón como que triste ahí de tela, ¿verdad? De tejido. Entonces más lucido, que se vea los dos bordecitos. Ustedes eligen el botón que ustedes quieran, eso es gusto de cada quien. Bueno, entonces subimos en punto bajo, volvimos a regresar en punto medio alto y ahora me volví a regresar en punto medio alto, o sea, dos vueltas de punto medio alto y una de punto bajo. Bien, entonces acá llegamos ya. Ustedes deciden si le hacen dos vueltas más, pero que quedemos de este lado, porque vamos a irnos sobre acá para el otro lado. Bueno, entonces acá termino, acá me falta un poco más, solo quería indicar ahí, falta un poquito más, terminar acá el último puntito para hacer la esquina, para hacer una esquinita. Ahora siempre, cuando vamos a hacer una esquina, siempre es así. Una cadenita y comenzamos a rellenar de nuevo punto a punto en punto bajo. O si quieren lo llevan punto medio alto, entonces suben dos cadenas. Si lo quieren llevar en punto medio alto. Yo lo voy a hacer en punto bajo. Entonces entramos, punto bajo, entramos en el centro. Ahora acá voy a tener que atrapar este hilo, el hilo con el que comenzamos. Acá. Y vamos así, un bordecito de punto bajo y a la vez ocultando el hilo. ¿Ven? Bueno, ya me fui, ¿ven? Ya ven un bordecito indicando un final del cuello. Ya si quieren hacerle conchitas o piquitos ahí, ya eso es a gusto de ustedes. Como les indiqué antes, que el tejido tiene ciertas reglas, pero no tiene límites, ¿ven? Bueno, terminando aquí el último punto, vamos a hacer siempre una cadena, siempre se hace una cadena aquí y vamos a ir en punto bajo de nuevo. Bien, punto bajo de nuevo, punto a punto y acá en la pega hacemos otro, rellenando y repitiendo lo mismo del otro lado. Bueno. Terminé con la hilera de punto bajo, subí dos cadenas y me regresé en punto medio alto, todo el borde. Bien, ya vamos a iniciar con los ojales. Entonces acá, el último puntito para hacer la esquina. Después una cadena y vamos a avanzar un punto. Tenemos la cadena, perdón, acá. No debajo, sino tenemos el punto que hicimos. Dos. Tres. Cuando tenemos acá los tres, porque quiero dejar un espaciecito, poquito, para la parte del botón acá arriba. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer un... dos, tres cadenas y saltamos dos, un, dos, en el que dice tres hacemos un punto bajo. Ahora nos movemos 10 contando este, ¿verdad? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 acá. ¿Por qué? Porque lo quiero dejar en esa dirección. En esa dirección acá. Que me quede uno acá y el otro en esa dirección. Entonces, vamos a hacer así. No importa el largo que ustedes le hayan hecho. Eso también es a gusto de cada quien. Si lo quieren dejar cada 10 o cada 15 puntos o cada 20. Si son muy grandes los botones, pueden dejarlo cada 15. Si son gigantes, cada 20. Se ven muy lindos, muy elegantes. Pero bueno, de ese tamañito, que viene siendo poco más de una uña, como una uña, son así. Lo voy a dejar así, perdón. Cada 10 puntitos. Entonces, acá vamos a seguir este patrón. Y también corroboramos de que el botón nos pase acá. Nos pase bien. Bien. Entonces, vamos a continuar así. Ahora avanzamos. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas y saltamos 1, 2 y en el que dice 3 hacemos un punto bajo. ¿Ven? Así. Ahora otra vez avanzamos 10. Perdón, 2. Bueno, con estas distancias y el largo que tiene me ha quedado de 8. Pero acá donde comenzamos los aumentos, el aumento para esta partecita voladita, no le voy a poner botones. Pero si ustedes le quieren continuar, le pueden continuar botones. Eso es a gusto de cada quien. Bien, ahí le continúan más botones o uno más o así. Pero bueno, he llegado al último acá. Este, y acá lo voy a continuar en punto bajo y después me regreso para rellenarlos. Porque ven, cuando se ponen solo así se ven raros, un poquito feos, digamos. Se ven como que les faltó tejido. Entonces vamos a terminar acá hasta la esquina en punto bajo y después me regreso. Bueno, puse esta marquita aquí porque voy a regresarme en punto bajo hasta acá. Ya hicimos una hilera para recordarles, una hilera de punto bajo, una de medio alto, de punto medio alto, y ahora me regresé en punto bajo haciendo los ojitos, ¿verdad? Los ojales. Y terminé hasta acá el punto bajo. Ahora me regreso en punto bajo hasta acá. Hacer así. Una cadena. Y nos regresamos en punto bajo hasta esta marquita. Entonces vamos a hacer acá punto bajo. 1, 2. Bueno, para volver a repetirles. Entonces quedamos en que una vuelta de punto bajo, una de medio alto, una hilera de medio alto y dos hileras acá, al menos en esta partecita, de punto bajo, o sea, con la que venía con los ojales y ahora me regresé hasta la parte donde comenzamos los aumentos. Bien, ahora ya llegando acá al ojal, cerca del ojal vamos a hacer punto medio alto, vamos a subir un nivel. Vamos a subir un nivel porque quiero que me quede más elevado esa parte ahí. A subir un nivel así hasta el ojal. Bien, que quede esta curvita. Ahora en el ojal vamos a hacer 8 puntos altos. 8, 2, 8 puntos altos acá. Quiero que me queden bien decorados esa parte ahí. En mi opinión, eso es gusto de cada quien. Bueno, entonces vamos a acostar. Por lo general, un punto alto hace 3 puntos en cadenas o en puntos acostados, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, vamos a mover 1, 2, 3 y en el que dice 4 hacemos, perdón, en el que dice 4 vamos a hacer ya un punto medio alto. Esta parte acá a veces es un poquito complicada de sacar, pero se va bien. Punto medio alto hasta el próximo. Perdón, sí. Hasta el próximo, pero menos 3. Ya les muestro ahí. Entonces, 1, 2, 3 menos 3. Entonces, ¿qué nos queda acá? La conchita, disculpen si había un ruido ahí, la conchita, acostamos la conchita, nos movemos 3 puntos, hacemos 4, serían 7, más 3, 10. Entonces acá menos 3, volvemos a cargar el ganchito y vamos desde acá y hacemos 8. Bien, 8 acá y volvemos a repetir así, para que lo recuerden esa parte ahí. Quedamos en que quede 4 puntos medios altos en el centro de cada uno por todos los 8. Bien, entonces acá terminamos con la última. Recuerde que habíamos quedado en 1, 2, 3 puntos y ya habíamos quedado en el último. Entonces acá hacemos un último puntito. Ya esa es la esquina, esquina, esquina. Acá un último punto deslizado. Pero voy a hacer una cadenita y voy a desaparecer un poco más el hilo para que me haga una esquina aquí. Voy a desaparecerlo un poco, pero haciendo una cadenita para que haga una esquina. Entonces acá lo desaparecemos, pero en punto deslizado. Este hilo tiene muchas hebras, entonces ve. Entonces así lo hacemos y lo perdemos. Siempre cortamos el hilo con distancia, lo dejamos así y esto lo desaparecemos hacia abajo. Este ojete está en la 1, no contando el punto de aumento, está en la 1, 2 y en medio de la 3 y la 2 está él. Entonces lo mismo hacen para poner el botón del otro lado. Entonces 1, 2 en medio de la 2 y la 3, acá iría el botón. Entonces ponemos el botoncito 1, 2 en medio, se le hace fácil, y acá con una agujita de coser o lanera si es un huequito muy grande y lo atravesamos ahí y listo. Bien, hay diferentes botones que se remachan por el lado del frente, pero ese como tiene piquito lo hago así. Entonces aquí lo aseguramos, cortamos y listo. Bien, que nos quede igual. Listo, ya acá lo ponemos porque hemos contado las hileras de acá y de acá en la misma. Entonces el siguiente hacemos lo mismo, contamos las hileras que le pertenece de acá a acá y tienen que quedar igual. Bueno, le vamos a comenzar a hacer las mangas. Entonces vamos a comenzar de la parte de abajo, de acá. Bien, si ustedes lo quieren dejar así, se lo miden, verdad que se ve bonito. No sé si se lo han tallado o si ustedes son de las que ven el video primero y después hacen la prenda. Pero vamos a poner el hilo acá así, vamos a hacer un amarre ahí y acá subimos 3 cadenas, lo voy a llevar en punto alto. Bien, y ahora en las cadenitas esas que dejamos acá cuando hicimos la parte de abajo, vamos a ir punto a punto en punto alto. No le vamos a hacer disminución, no le vamos a hacer nada, ni aumento ni disminución. Esto es a mi gusto. Si ustedes lo quieren muy amplia, la quieren muy amplia, entonces ya les indiqué que eso se calcula en las cadenas o aquí le hacen aumento. Esto es para jugar. Bueno, llegando acá, ya cerrando acá la parte de la manguita, llegando acá en el punto alto lo atravesamos con un punto. Bien, lo atravesamos con un punto. Ahora si les ha quedado como muy abierto, entonces acá les voy a explicar un momentito porque a veces es así. Acá hacen esto, atraviesan el punto, sí, y entran del otro lado y hacen esto. Entonces les queda una esquina de la manga muy bonita. Bien, si quiere lo hacen así, eso está disminuyendo acá, y si quiere no, entonces lo hacen normal, lo atraviesan acá, punto normal, y lo continúan toda la vuelta. Bueno, acá le he dado la vueltita y un consejo, nunca se puede ir debajo, aquí, como el puntito que parece como que se ve uno ahí, debajo acá. O cuando comenzamos, también comenzar acá. ¿Por qué? Porque el tejido se comienza a variar, se comienza a ir como a la derecha o a la izquierda. Eso es un detalle. El otro detalle es que a veces comenzamos tensos y terminamos relajados, o al revés. Entonces también el tejido se va como a la derecha o hacia la izquierda. Bueno, acá subimos 1, 2 y en la que dice 3. No en este borde, no en el borde del punto tampoco, acá. Porque si comenzamos a hacer eso, igual, el tejido se comienza a ir a la izquierda. Entonces hacemos 1, 2, 3 y acá, en la que dice 3, entramos, hacemos un punto deslizado, ya nos queda acá cerrado. Y acá subimos 1, 2, 3 cadenas y también acá no, acá. Porque si lo comienza a hacer acá, se le hace aumento y se le comienza a ir hacia la derecha. Entonces cuando terminamos, no terminamos debajo, terminamos en el que pertenece, terminamos acá. No terminamos acá ni comenzamos acá. Hay que respetar la cadena como un punto. La que sube, la que sigue, la que sigue. Bien, para que el tejido vaya parejito. Se ve así abierto, sí, pero cuando cerramos queda bien. Cuando llegamos queda bien. Entonces así continuamos por todas las vueltas que les indiqué. Como les había puesto el muñeco, ¿verdad? Ustedes se miden la manga de este modo. Se miden la manguita de este modo. Así. Y lo que ustedes decidan ahí, manga corta, 3/4 o manga larga. Bien, lo miden así, respetando el codo, porque vea como les indiqué antes, vea lo que se roba ahí si lo medimos parejo. Entonces así, y ahí ustedes deciden cuánto le quieren hacer. Bien, entonces acá lo vamos a llevar en vueltitas, siempre respetando las cadenas como un punto, para que no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda. Bien, continuamos. Un detalle antes que se me pase, porque se me pasó al momento de hacer esta manga, pero acá tengo un ejemplo. Bien, tenemos este como si imaginamos que como yo comencé. Bien, si quieren comenzar las mangas y que los botones le queden así como me quedó a mí, que fue debajo, porque yo comencé en el centro, ¿verdad? Comencé en el centro. Si lo quieren totalmente debajo, lo comienzan en el centro. Si quieren la manguita, la botonadura un poquito en la parte de atrás, como acá, ¿ven? Acá les tengo este modelo. Si quieren la botonadura totalmente atrás, así, lo comienzan en el centro. Si quieren la botonadura de lado, entonces también tienen que comenzar un poquito de acá. Un poquito de acá. Si lo quieren, es que de esto depende dónde va a quedar la botonadura. Entonces ponemos el hilo más adelante, en el medio o un poquito hacia atrás. Bien, entonces ustedes eligen acá donde ponen el hilo y comienzan a hacer la manga. Ahora, si ya la han hecho, por ejemplo, usted dice, ay, pero es que ya la hice la manga y se me olvidó ese detalle. Bien, si se le olvidó ese detalle, porque puede pasar, ¿verdad? Si es la primera vez que está haciendo una manga, si se le olvidó ese detalle, entonces hacemos esto. Ya cuando usted ha cumplido con, qué sé yo, toda la vuelta que usted haya hecho, y usted dice, ay, pero yo quería los botones en tal parte. Muy bien, entonces, cuando termina la última hilera, antes de que comencemos los puntos en relieve, se deslizan al punto que ustedes desean. Simplemente, en puntos deslizados se van, y usted dice, no, yo no quiero los botones acá, yo los quiero más adelante. Se deslizan. Y acá comenzarían la puntada, el punto en relieve. Bien. Bueno, en la hilera, comenzando la hilera número 33, vamos a comenzar a hacer esta parte. Sí, pero antes le voy a hacer un poquito de disminución, un pelín. Vamos a hacerle así. Acá subí 3 cadenas y después avancé 3 puntos, o sea, en total 4. 4 puntos ahí. 4 puntos acá. acá vamos al 5, ¿sí? Y el 6, que todos nos queden cerraditos. Estando así, ya vimos esa parte de disminución, ¿verdad? Cerramos juntos. Ahora contamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, ajá, ahora otra vez, 5, pero medio, 6, pero medio, y después juntos. Otra vez repetimos, 1, 2, 3, 4, cada 5. Bien, vamos a hacer esto, cada 5 puntos, hasta darle la vuelta. Y después vamos a respetar esta hilera y comenzamos otra hilera para comenzar los puntos en relieve. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos esta parte antes? Ya se las voy a medir. Ustedes se miden el brazo como les indiqué, ¿verdad? Como les indiqué. Y 6 centímetros antes comienzan a hacer esto. 6 centímetros antes si lo quieren así de amplio como está aquí. ¿Sí? Bueno, 6 centímetros antes, entonces comienzan a hacer esta la hilera de disminución. Bueno, ya acá le he dado la vuelta de la línea de disminución, la hilera de disminución. Cada 5 puntos una disminución, en mi caso a mi gusto. Ahora subimos 1, 2, 3 y nos vamos punto a punto en punto normal. No disminución, no aumento, esto es a como yo lo estoy haciendo. Uno a uno, todos. ¿Sí? Y después venimos con los puntos en relieve. Bueno, ya acá le he dado la vuelta. Entonces ya no cerramos acá. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Puntos en relieve por el frente, puntos en relieve por detrás. Puntos en relieve por el frente, puntos en relieve por detrás. ¿Cuántas hileras? Bien, siempre recuerden respetar la cadenita, ¿verdad? Como un punto. ¿Cuántas hileras? Bueno, bien, vamos a ver. La que estoy haciendo en este momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más los puntos bajos, 12 hileras. Bueno, ya le he hecho las 12 vueltas en relieve, lo mismo en la parte del cuello, lo mismo. Igual vamos a hacer el borde para poner los botones. Bien, entonces del lado que tenemos el tejido vamos a hacer siempre para hacer la esquinita hacemos una cadenita y después nos vamos en punto bajo. En medio del punto alto hacemos un punto y en el amarre, acá en el amarre que a veces es un poco difícil de entrar, hacemos otro punto. En el medio, en este caso acá de la cadenita, hacemos otro punto y en el amarre otro punto. Y así nos vamos. Bueno, cuando llegamos acá, no picamos desde acá, sino que acá mismo, vamos a ver si me entiendo acá, no en la hilera que no tiene relieve, sino terminando en la primera que comienza los relieves. Así hacemos ahora una cadenita, 2 y me regreso en punto medio alto, nunca en el primero sino en el que sigue. Punto medio alto, 1 a 1, toda esta partecita. Acá vamos a poner los botones. Voy a calcular poner 3 botones como acá. Estamos haciendo esta parte. Que quepan los 3 botones acá, con un espacio acá y con otro espacio acá. Bien. Bueno, ya acá nos queda bien para los botones, no lo quiero dejar muy grueso porque acá es un poco más, todo es más pequeño por ser la manga, ¿eh? Bueno, entonces vamos a dejar ya el espacio acá para el botón, al igual que el otro lado. Una de punto bajo y la otra en punto medio alto. Bien, para dejarlo igual. Bueno, ahora acá terminamos el último punto. El último punto medio alto, una cadena para hacer la esquina. Y nos vamos en punto bajo, todo el borde, punto bajo, todo el bordecito acá, 1 a 1, como para indicar ya un final. Bien, todo el bordecito en punto bajo y bajamos en punto bajo hasta acá y después les indico acá lo de los ojales. Bueno, ya le he hecho todo el bordecito desde acá, todo. Llegué a la esquina, hice una cadenita y bajé de nuevo. Bien, hasta acá, de donde comenzamos los puntos en relieve. Pero acá quiero atravesar este punto, el punto alto en relieve, que el primero acá que hicimos, cuando levantamos las cadenitas. Siempre lo quiero atravesar doble y es así. Y entramos en este, perdón. Acá entramos a este y hacemos un punto deslizado en esta hilera. Ahora damos la vuelta al tejido, hacemos una cadenita, damos vuelta al tejido y nos vamos así. Avanzamos. 1. Es para dejarle un bordecito de nuevo. 2, 3. Bien, hacemos ahora 1, 2, 3 cadenas. Y adelantamos 2, 1, 2 y en el que dice 3 hacemos un punto bajo. Ahora avanzamos 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cadenitas, avanzamos 2 y volvemos a repetir 4. 1, 2, 3 cadenitas, avanzamos 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. Punto bajo y un punto bajo. Bien, ahora acá hacemos una cadenita, volteamos el tejido y volvemos a regresar en punto bajo. Vamos a avanzar nada más uno, porque voy a dejar uno acá pendiente, porque voy a hacer puntos, 6 puntos medios altos acá, 6. Bien, ya cuando estamos así, entonces aseguramos que nos pase ahí el botón. Bien, ahora acá hacemos lo mismo, saltamos un puntito y acá hacemos 1, 2 y dejamos uno libre, lanzamos el hilo y volvemos a repetir 6. Bueno, tenemos 3, entonces acá terminamos, saltamos 1 y acá terminamos. Acá voy a seguirlo pero en punto deslizado, no quiero que me quede esta parte acá grueso, entonces acá vamos a hacer punto deslizado para terminar y hacer un cierre. Volvemos a entrar acá y hacemos un punto deslizado y un punto de cierre, cerramos, cortamos, sacamos el hilo, este hilo también lo ocultamos. Ya cuando estamos seguros que ese es el frente, ¿verdad? Que tenemos el suéter por el lado del frente, que no se nos vaya a quedar diferente lados los botones, entonces nos aseguramos y ya ponemos, bueno, ocultamos el hilo primero y ven, este borde acá nos queda por dentro. Ya acá calculamos los botones y ya. Una forma que yo tengo, me gusta así, es que calculamos acá el medio así, ponemos para que nos quede exacto donde queremos, ponemos la aguja, sacamos y ya sabemos que ahí nos toca el botón. Bien, entonces ahí ponemos el botoncito y listo. Ya nos falta solo modelar el suéter, la blusa, como le quieran llamar. ¿Ve? Acá lo aseguramos. Lo hacen del color que ustedes quieren, del color que ustedes deseen hacerlo. Bien, allá tenemos el primer botón. Volvemos a hacer lo mismo con el siguiente. Calculamos bien ahí, que nos quede acá bien y acá bien. Ponemos ahí y volvemos a repetir lo mismo. Ponemos la aguja y así. No se preocupan. ¿Qué les pareció este rojo suéter? O blusa, lo pueden usar como blusa, perfectamente como una blusa manga larga. Bien, con una blusita de tirante por dentro y listo. Si lo quieren así, si no, nada más como blusa porque es bastante caladito. Sí, se siente calientito acá y esto queda muy bonito, luciendo muy bonito en mi opinión. Bien, bueno, ya le hemos puesto los botones, ya nos queda ahí bien. Ustedes, si no lo quieren así, se saltan este paso. Eso sí, les vuelvo a repetir, tengan atención y pongan marquitas de donde comienzan acá para hacer las mangas y que les quede igual, que no vayan a hacer uno de otro modo que el otro. Bien, y si ya lo terminaron, entonces simplemente se deslizan un poquitito buscando la misma dirección, perdón, que la otra manga, para que les quede igual de uno que el otro, ¿verdad? Bueno, y así nos ha quedado en la parte de abajo. Ustedes le pasan vaporcito si quieren, si no, pues está bien. Bueno, una cosita, me imagino que tal vez lo notaron en las fotos o en los videos, ve que tienen dos tonos, para que no hagan ese error ustedes, ya que a mí me pasó. ¿Por qué me pasó? Porque inicié con una madejita así y después continué con lo del cono. Tenía que continuar a comenzar con el cono todo. Entonces, ya más o menos lo he sabido eso, pero confié en que iban a ser los mismos tonos y los miré bien y todo, y yo pensé que sí. Pero ya a la hora de las buenas luces, no. Se ven distintos, para que no les pases errores de que a veces se compran así pequeñitos varios y que no son de la misma partida. Bien, hasta los mismos fabricantes recomiendan eso, comprar cantidad suficiente para que no les vaya a pasar esto. Bien, son errorcitos que ahí ustedes se los ahorran por lo que yo he pasado. Bueno, acá les voy a aprovechar de mostrar este amigo, que lo voy a hacer en grande, grande, grande. Por ahí lo tengo. Va a ser así, va a ser largo, largo. Incluso posiblemente más largo que este. Con botonadura, todo así. Pero he querido hacer una pausa, digamos, acá. Y hacerlo más cortito. Todavía no es tan cortito. Llega abajo de la cintura. Y las manguitas así, caladitas. El grande y el pequeño van a quedar igual. Pero esta parte, si lo voy a continuar, este es en punto alpino, muy bonito. Yo les pongo ahí las puntadas para que lo vean y no se les vaya a perder. El punto alpino, muy bonito. En la parte de atrás va cerrado con esta forma de aumentos. Bien bonito, en mi opinión. Y un botoncito acá, o si quiere lo ponen acá. Este es para el próximo, si Dios quiere. No está editado todavía, pero ya está casi terminado. Así que bueno, les invito a suscribir, comentar y compartir, para así ayudarnos unos a los otros. ¿Qué les parece, eh? Colores de temporada, digo yo. Los rojos, los blancos, los verdes y todo eso. Así que bueno, a modelarlo. Y a darle demasiadas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Así que bueno, espero no me haya faltado alguna cosa. Cualquier cosa que me haya faltado, me lo pregunta, que con gusto se los contestaré. Y alguna inquietud que tengan, me lo comentan también, para así yo corregir en los próximos videos. Así que muy agradecida con ustedes, demasiado. Y espero nos estemos viendo en los próximos videos, primero Dios, y que le haya gustado este. Así que Dios me les bendiga. Chao, chao.